Esta habitación en la que estamos ahora es la sala de costura. Hay que recordar que fue muy importante la educación de las mujeres en aquella época. Tenemos montados algunos bordados y algunos se llaman dechados. De ahí justo viene el dicho, eres un dechado de virtudes. Era como el currículum de las mujeres que tenían que presentar a las familias, a los papás, el hombre con el que se quería emparentar, para ver si eran suficientemente mujeres para poder formar parte de la otra familia y poder emparentar y hacer un tipo de negociación y vínculo familiar y, bueno, a veces un poco comercial con estas cuestiones de apellidos, de herencias y de costumbres que tenían en la Puebla de esa época. Estamos ahora en la sala de recepción. En esta área es bien importante mencionar que aquí se hacían las tertulias. Era muy representativo de familias acomodadas de clase alta tener un salón rojo dentro de la casa. Era un área donde se recibía las visitas y donde se esperaba que pasara el rey a tu casa. De hecho, se tenía un área especial en alto con una silla en especial esperando la posibilidad de que un rey visitara tu casa. Si se fijan, es un área muy grande, pero es bien representativo y es bien importante mencionar que no convivían los hombres y las mujeres. Se ponía un biombo al centro. De un lado convivían los hombres platicando de temas de hombres y haciendo actividades de hombres. Y del otro lado de la pianola, las mujeres tejiendo, bordando y hablando de cuestiones de la familia. Vamos entrando a un área que era netamente masculina, que es el despacho. Aquí el dueño de la casa atendía sus negocios familiares y sus negocios personales. Normalmente aquí también se reunía con algunos amigos para ver algunas cuestiones de negocios. Vamos a pasar ahora a un pequeño antecomedor. En el antecomedor, bueno, se hacían reuniones exclusivamente de mujeres. Venían a tomar el té o a convivir o a platicar o a visitar a la señora de la casa. Es un área pequeña, así es que normalmente se relacionaban aquí con las visitas. Pero ahora, si continuamos el recorrido, vamos a ver el área del comedor. El comedor era un área muy grande, en especial porque esta área aquí sí convivían las familias. Sí convivían los hombres con las mujeres. Sí convivían los padres, seguramente también los abuelos, con los nietos y bisnietos. Entonces tenía que ser un área muy grande. Acuérdense que si las mujeres las educaron para ser mujeres de su casa y para casarse y tener hijitos, las familias en aquella época eran muy numerosas. Esta es la cocina que les comento. Es representativa de Puebla porque se utilizan elementos que justo se fabricaban aquí en Puebla. Aquí en Puebla, desgraciadamente, ya no es tan popular ni tan representativo el barro, aunque todavía hay algunas empresas familiares que sigue fabricando el barro. Si observan, están colgadas las cazuelas y las ollas, y las ollas que están encimadas en el extremo, en la esquina, esas eran donde se preparaban los chocolates o el café, o también donde servían los frijoles. Entonces, imagínense si ven la dimensión de las cazuelas y de los recipientes, el tamaño de las familias. Las cazuelas pequeñas eran para los recalentados de los guisos, y bueno, aquellas cazuelas grandes que están allá son las cazuelas arroceras. Es justo donde se prepara el arroz, que tiene un sabor muy representativo y muy diferente a como sabe ahora, justo con los instrumentos y los recipientes con los que guisan ahora nuestras mamás. Los moles, los guisados, donde se refríen los frijoles, que tienen un sabor muy especial, preparado dentro de una cazuela de barro. Y hay que hacer hincapié en que este espacio es exactamente así como lo ven, como era en la casa habitación. También se utilizaba mucho el cobre sobre todo para hacer dulces, las famosas cremitas de Puebla y las natillas de Puebla. Entonces, bueno, hay que observar qué diferente es a cómo vivían las familias en aquella época a cómo vivimos ahora.
Por supuesto, recuerden que tampoco había luz eléctrica. Entonces, bueno, pues el horno, tenemos un horno de pan en aquel extremo, que ahora hace la función de nuestro horno de microondas, y la manera de vivir y las costumbres eran muy diferentes. Estamos ahora en el área que hacía la función de refrigerador en la época. Es un área muy fresca, un área húmeda, tiene corriente de aire y la comida se conservaba de un día para otro. Se ponía en las ollas de barro, en el plato de talavera se le ponía agua y después ponían la olla encima y con eso se conservaba la comida y no se echaba a perder. Solamente guisaban de un día para otro y esta era la función del refrigerador que tenemos ahora.